Fair use notice. To all those whom it concern. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use. Tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo a todos ustedes de mi parte. Hace un tiempo subí un video de eBay ofreciendo productos de la sociedad Watchtower con el logotipo jw.org. Hice una crítica al respecto de que la Watchtower está usando una empresa del mundo de fashion, que vende artículos de fashion, de moda. Entre estos artículos se encuentran los de la Watchtower, y para ello la empresa Etsy, con la certeza, con la seguridad que la Watchtower le ha dado permiso para usar el logotipo de la Watchtower en los productos que ella vende, quizás encarga a terceros a fabricar productos para promocionar el nombre de jw.org. Y Etsy es una empresa que vende artículos con ese logotipo jw.org, porque cuenta, seguramente, casi no tengo duda de ello, con la Watchtower, con la autorización de la Watchtower, que puede usar una marca registrada que es jw.org. La Watchtower hace negocio con su nombre y no pierde la oportunidad de sacar dinero de donde sea, explotando su nombre, la supuesta organización de Jehová, su organización, la jw.org, para ganar dinero. Y para ello encarga pues a Etsy, que es una empresa que vende diferentes tipos de artículos de fashion, para que venda o mande a fabricar artículos de escritorio, de ropa, qué sé yo, adornos, vasos, tazas, lapiceros, en fin, artículos de escritorio como maletines, portafolletos, portatalayas, con su sello jw.org, todo con utilización de la Watchtower. Y por supuesto, no cabe duda que tiene que pagar regalías a la sociedad Watchtower por usar su nombre, y eso se trata, que la Watchtower quiere ganar dinero permitiendo que empresas como Etsy mande a fabricar a terceros artículos que ella vende, promocionando la sociedad Watchtower. Sabe que tiene posibilidad de vender esos productos porque hay 8 millones de testigos en todo el mundo, y al ponerlo en internet pues tiene acceso de comprarlos o adquirirlos todo el planeta. Entran a internet, se van a Etsy y hacen su pedido y pagan con tarjeta y le envían el producto con el logotipo jw.org. Gran negocio para Watchtower, 8 millones de clientes fijos que estarán interesados en tener lapiceros con el logotipo de jw.org, un prendedor de corbata con sus gemelos con jw.org, llaveros con jw.org, solaperos,
gemelos con jw.org, en fin, cadenas de mujer con su medalla que diga jw.org. Y muchos testigos de Jehová estarán interesados, obviamente, de llevar eso para promocionar su organización en la tierra, su organización religiosa, inclusive stickers para poner en cuadernos, en el auto, con jw.org para promocionar a la sociedad Watchtower, a su religión. Y a mí no me cabe duda, pues, que la Watchtower está detrás de eso. De lo contrario, si el logotipo jw.org está registrado como propiedad, como una marca registrada, nadie la puede utilizar sin la autorización de la sociedad Watchtower. De lo contrario, está sujeta a un juicio, a una demanda de orden civil, que le podía representar a Etsy pagar miles de dólares por haber usado una marca que la Watchtower no le ha dado permiso para beneficiarse económicamente, sabiendo que hay 8 millones de dólares que comprarían el producto. Pero ese no se va a arriesgar que la Watchtower la demande y tiene que pagar una suma indemnizatoria que la puede llevar, pues, a una situación no quiero decir de falencia, pero pagar mucha plata de multas, penalidades, qué sé yo. A nadie le gusta, pues, ¿no? Nadie va a arriesgar que te metan una multa o te demanden por las sumas millonarias porque no pidiste permiso para usar un logotipo que es una marca registrada, como es jw.org. Para mí, pues, el hecho que Etsy siga trabajando libremente y siga internet, como ahora voy a mostrar en un video que acabo de filmar, entrando a jw.org y después a eBay, ofreciendo los artículos de la Watchtower por internet, siguen operando y ofreciéndolo, porque obviamente esas empresas como Etsy tienen el permiso de la Watchtower y están, pues, en un negocio en este sentido. Con la autorización de la Watchtower, Etsy comienza a vender productos de la organización y obviamente las ganancias deben ser muy suculentas para la Watchtower, y eso les gusta, el dinero, porque su amor es el dinero. Han hecho de la organización de Jehová un gran negocio. A mí me sorprende, cuando yo era joven iba al Salón del Reino y se decía, no, aquí nos hacen colectas, y ver ahora que existen un montón de cajas rotuladas dentro del Salón del Reino. Son como 7 conceptos que se ha tenido para para pedir dinero a los testigos, tanto para la obra mundial, como para edificar salones del reino, como los damnificados por un sismo, por un terremoto, por un siniestro de naturaleza, en fin, para múltiples propósitos, para hacer construir salas de asambleas, es decir, diferentes tipos de donaciones, de contribuciones. Y cuando yo iba a Salón del Reino, pues, me acuerdo, en mi época se ponía un letrerito en la puerta diciendo, aquí no se hacen colectas, la Iglesia Católica hace colectas, nosotros no hacemos eso. Y ver con el tiempo que la Watchtower, pues, se ha quedado no se ha quedado corta, y al contrario, se ha puesto muy avispada y no se conforma, pues, ni siquiera con colecta, ¿no? No, ahora quiere todo. No se conforma con colecta porque eso es muy poco. Quieren ahora que los dirigentes donen una cantidad fija mensualmente, que se comprometan a donar una cantidad fija para edificar salones del reino, cambiando el sistema de que tenían antes, en que la Watchtower le prestaba el dinero y tenía que devolverse a la sociedad, que era el dinero de los propios miembros, que se sacaba de las cajitas de para el fondo de edificación de salones del reino. Ahora eso ha sido cambiado y ahora se les exige que ellos se comprometan en un papelito, poner mensualmente una cantidad fija para ese fin, para edificar salones del reino. La Watchtower, pues, es una organización hipócrita. Se hacen las que no piden plata, aquí no se hacen colectas, no se piden colectas, no, porque es muy poco, poco, es muy poco. Lo que pide la Iglesia Católica es limosnas, no acepta la Watchtower limosnas.
Y tampoco quiere diezmo porque es muy poco. Quiere todo. Y de ahí lo vemos pues en cuando la UASA te pide para contribuciones para la obra mundial, hace una relación de cosas que puedes dar. Tus bienes muebles e inmuebles, tus fideicomisos, tus acciones en empresas, tu seguro de vida, tu seguro, tu pensión de tu vejez, tus cuentas bancarias, tus bienes muebles e inmuebles, en fin, tu fideicomiso, no sé cuántas cosas más te piden. Y falta poco que te pidan pues tu tarjeta de crédito también. Entonces, se han vuelto muy angurrientas, muy angurrientos. Los de Aguas Tagos se han vuelto angurrientos. Ya no se conforman ni siquiera con la colecta, que es muy poco. Tampoco se conforman con el diezmo, porque es muy poco. Ellos quieren el 100%. Y te piden toda una relación de cosas que es prácticamente que te están pidiendo todo, pues, que le des todo a la Aguas Tagos. O sea, la Aguas Tagos no quiere el diezmo, sino el cientiesmo. Cientiesmo, o sea, el 100%. Y así dice, aquí no hacemos colectas, unos hipócritas ahí, lleno de cajas de contribuciones dentro del Salón del Reino, rotuladas ahí para un montón de conceptos. ¿Qué tal hipócritas? Todo es dinero, esto es un negocio, pues todo busca, al final es dinero. Pues la voz está después decía, aquí no se hacen colectas, baboso, para que entren ahí, ahí no van a pedir plata, ¿no? Cuando te cuentas con 30 cajotas adentro del Salón del Reino, que ya están pidiendo todo. Son unos hipócritas, es hipocresía. ¿Qué nos hacen colecta? ¡Ay, qué buenos que son! No buscan el dinero, no aman el dinero, ellos nunca te van a pedir nada, no te van a pedir nada, ¡ay, carambolas! Te están pidiendo que pongas una cantidad fija mensual. Te están pidiendo que te comprometas a dar plata mensual. Que seguramente es más que el diezmo. Y que seguramente es mucho más que una colecta simple, como una limosna. No se hacen colecta, claro, porque muy poco, pues. Yo ahora quiero mostrarles a ustedes una carta que envió la Watchtower en el 2014 a todas las congregaciones del mundo, que tiene que ver con este asunto, queridos amigos, de la del logotipo de la Watchtower, de esta marca, ¿no? Que es un logotipo, una marca. Y es una carta que tiene fecha 28 de mayo de 2014. Y después van a ver ustedes cómo en el 2018 acabo de entrar acá en mes de febrero, van a ser 4 años de que se publicó la carta que les voy a mostrar ahorita. Y la voy a estar sigue pues las empresas Etsy y eBay siguen vendiendo productos de la Watchtower, que se supone, la Watchtower dice que ese logotipo debe usarse en forma digna y que no se puede usar para libremente para objetos personales, para hacer plumas, artículos de vestir, tazas, etcétera, no, que no, hay que usarlo dignamente. Claro, pura hipocresía, porque la empresa Etsy sigue operando después de 4 años de esta carta y nadie le ha dicho nada a Etsy. Siguen operando con el beneplácito de la Watchtower y no van a decirle a mí que la Watchtower no sabe que existe Etsy, que está vendiendo artículos con JW.org, que es el logotipo, es una marca registrada y no se puede utilizar para otro fin que no sea hacer una Watchtower para ponerlo en los salones de reino como un logotipo al costado del letrero que dice Salón de Reino, y que no se puede usar en objetos personales como pluma fuente, lapiceros, solaperos, pines de corbata, gemelos, llaveros, cadenas, pendientes, pulseras con ese emblema, que son artículos de vestir. No se puede, ni en corbatas, ni en tazas, ni en maletines, bla 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 bla. Pero en la práctica lo están usando empresas como Etsy para fabricar esos productos con la autorización de la Watchtower, porque la Watchtower ya hubiera dado el grito al cielo si se entera que alguien está usando su logotipo sin permiso. Y vemos que 4 años después sigue Etsy operando vendiendo los artículos con JW.org y eBay también. Yo no creo que estas empresas se van a prestar a vender algo en un país como Estados Unidos, que la justicia funciona y te pueden hacer una demanda millonaria por usar el logotipo que es una marca registrada, por usar JW.org. Y así a mí no me cabe duda pues que Etsy está en contubernio con la Watchtower para hacer negocio y hacerle ganar plata. De eso no me cabe duda.
Porque no puede ser que 4 años después siga operando todavía Etsy, sin que nadie le haya dado un parale, ¿no? Es decir, basta, ustedes no pueden usar este nombre y le cae la multa. Primero la multa y después desaparece el producto, porque ya no puede estar en venta. Pero ahí sí, vemos que la siguen utilizando y sigue la cosa y la WhatsApp, bien, gracias. Por favor. Ahora quiero que vean esta carta que estoy mencionarles que es una carta a los cuerpos de ancianos enviada por la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová de México, Distrito Federal, que está dirigida a los cuerpos de ancianos y que tiene que ver con este asunto del uso del logotipo JW.org, tanto en salones de reino y salas de asamblea. Veamos pues qué cosa dice. Bueno, queridos amigos, acá pueden ver ustedes en pantalla una carta de la sociedad Watchtower a través de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, apartado postal 895-06002, México, Distrito Federal. Dice 28 de mayo de 2014. A los cuerpos de ancianos. Asunto: uso de logotipo JW.org en los salones de reino y de asambleas. Queridos hermanos, les informamos que el cuerpo gobernante asunto uso del logotipo JW.org en los salones del reino y de asambleas. Queridos hermanos, les informamos que el cuerpo gobernante ha autorizado el uso del logotipo oficial de la página web JW.org en los edificios de la organización, salones de asambleas y salones del reino. Este logotipo deberá mostrarse de forma digna y en un lugar apropiado. No se debe alterar. Apreciamos que sigan las recomendaciones indicadas a continuación. El archivo anexo contiene los parámetros de diseño y color que necesita el diseñador gráfico o el rotulista. También encontrarán dos fotografías como sugerencia. El material usado como soporte dependerá del lugar donde se colocará. Puede ser pintura, vinilo para pegar sobre el rótulo ya existente u otro material más rígido para atornillar a la pared. Convendría que impriman en color el archivo adjunto en una hoja tamaño carta para mostrar lo que desean. Preferimos que se coloque el logotipo junto al letrero del salón del reino o en una parte visible de los salones. El tamaño variará en función del área disponible, conservando la forma cuadrada del logotipo oficial. Dependiendo de las circunstancias en la localidad, se tendrá que cuidar dónde colocarlo para evitar los actos vandálicos. Cuanto menos accesible sea, más protegido estará. Obviamente, hay que buscar un lugar lo más visible posible. Y continúa diciendo, aquí lo tenemos acentuado con letra mayúscula, está en bold, dice así, esta parte que está en color negro, escrita en color negro acentuado, en bold, dice lo siguiente: el logotipo es una marca registrada y no se puede utilizar para otro fin que no sea el explicado. Por ejemplo, no se puede usar en objetos personales, plumas, artículos de vestir, tazas, etc. Tampoco se puede alterar su diseño y color. Recomendamos que el Comité de Mantenimiento del Salón de Reno y los comités de los salones de asambleas tomen la iniciativa para que, a la brevedad posible, el logotipo oficial se exhiba en todas nuestras instalaciones. Si surgen dudas al respecto, escriban al Departamento Local de Diseño y Construcción de la sucursal y con mucho gusto se atenderá su consulta. Aprovechamos esta oportunidad para enviarles nuestros saludos y amor cristianos. Sus hermanos, Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová.
Como podemos ver, pues en esta carta se resalta muy claramente lo que dice acá, en letras negras, gruesas. Dice muy claramente, el logotipo es una marca registrada y no se puede utilizar para otro fin que no sea el explicado. Por ejemplo, no se puede usar en objetos personales, plumas, artículos de vestir, tazas, llaveros, gemelos, qué sé yo, camisas, folders, maletines, ¿no? A eso se está refiriendo. Y tampoco se puede alterar su diseño y color. Bueno, hemos visto pues claramente que la WhatsApp dijo muy claramente, le hemos leído, le hemos visto que el logotipo es una marca registrada, JW.org es una marca registrada y no se puede utilizar para otro fin que no sea lo que la WhatsApp ha explicado en esa carta, y que no se puede usar en objetos personales, de vestir, de adornos, de en tazas, qué sé yo, vasos, lapiceros, bla 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 bla. Y como tampoco se puede alterar el diseño y su color. Ahora veamos que acabo de revisar en el 13 de febrero de 2018, que es la fecha de hoy, he entrado primero a Etsy y después a eBay y veo que siguen vendiendo artículos con el logotipo de JW.org, que supone que es una marca registrada y que nadie lo puede usar, como dice la WhatsApp, porque es justamente una marca que pertenece a una organización, tiene propiedad intelectual y no se puede usar eso, salvo que haya autorización de la Watchtower y tenga un interés para que se use, que es la parte monetaria. Cuando la Watchtower ve billete, le brilla los ojitos y dice: usen la marca, ustedes háganlo por su cuenta y me pagan a mí. Claro, la Watchtower no se involucra vendiendo directamente, sino usa tercero, pues, a esas empresas fashion, que vienen artículos fashion, de moda, de ropa, y ahí introducen los productos de JW.org a través de tercero y hace el negocio por la WhatsApp, y así de simple. Y como repito, a mí no me cabe pues la menor duda pues que obviamente la WhatsApp está involucrada con el negocio de esto. Lo contrario, no lo habremos visto en la publicidad de Etsy y de eBay, que vemos a continuación. Bueno, queridos amigos, estamos el día 13 de febrero de 2018 y he entrado a la empresa Etsy, que pueden ver ustedes aquí en la parte superior izquierda, dice Etsy, y Etsy es una empresa que vende artículos de fashion, de moda, tanto joyería como complementos de joyería, bolsas y monederos, objeto de colección, en fin, un montón de cosas, ropa, calzado, decoración para el hogar, juguetes, en fin, un montón de artículos fashion. Y aquí vemos pues que esta empresa Etsy ofrece artículos de la Watchtower usando su logotipo. Vean ustedes, aquí vemos JW.org, un avioncito acá. En la derecha también otro avioncito que dice JW.org, que es el avión de Caleb o de Caleb. Después vemos también Pluma Fuentes acá, fíjense ustedes, con JW.org. Y estamos 13 de febrero de 2018, 4 años después de la carta, y se sigue ofreciendo libremente productos con el logotipo de JW.org. Y si la WhatsApp no ha tomado acción contra estos señores, es porque esta empresa tiene autorización de la WhatsApp para que use su logotipo, su marca, que es un derecho reservado, porque la WhatsApp está ganando pues en la venta de estos artículos y ha autorizado esto, que pongan JW.org. aquí a la izquierda vemos otro, una flor de color púrpura con nombre JW.org. Y sigue también acá un Pioneer, un llavero para con cadenita de JW.org. Entonces, y acá seguimos viendo
lapiceros de goma con jw.org, portatratados con el logotipo jw.org, y vemos pues que nadie le ha puesto un paralelo a esta empresa. ¿Por qué? ¿Acaso la UASTA no se ha enterado en 4 años que existe esta empresa Fashion vendiendo artículos de la Watchtower con jw.org? Acá tiene, por ejemplo, unos vasos que dice Warwick. Ustedes lo pueden ver. Después acá tenemos convención especial de Sri Lanka 2018 para la convención. Acá vemos una taza que tiene también el emblema de la Watchtower. Corbatas con el tema de jw.org, etiquetas de la ventana de jw.org, stickers con jw.org, y así libremente se están usando pues este emblema de la Watchtower, que está registrada, que tiene derechos registrados, y la Watchtower le ha dado carta libre porque está en sociedad pues con Etsy para vender sus productos, y exhorta que nadie use esta marca sin autorización de la Watchtower, porque es una marca registrada. No quiere decir que está prohibiendo que se use, sino que no se puede usar sin autorización de la Watchtower. Y acá vemos un caso pues que Etsy ha adquirido la autorización de la Watchtower. La carta es de 2004 y esto es del 2014, la carta que hemos visto, 2014, y 4 años después encontramos a Etsy que está usando esta marca registrada de la Watchtower. Aquí lo vemos a la derecha, por ejemplo, un signo con el emblema de la jw.org en madera, dice, y está, lo venden a $8, hacen negocio pues. La Watchtower es una empresa que busca el dinero, el negocio. Y podemos ver también acá esta bolsa de la convención, para la convención, que dice jw.org. fíjense cómo se usa el emblema de la Watchtower, que tiene derechos registrales, que tiene esa marca registrada, que no se puede usar. Pero obviamente él sí ya tiene la autorización de la Watchtower, está en combinación para hacer negocio, usando la organización supuesta de Jehová para hacer negocio. Acá seguimos viendo. Memorial 2017 jw.org. Y aquí vemos un pack de 3 pulseras con el emblema jw.org. Y todo esto que vemos acá es artículos de corbata, de vestir con el tema de jw.org, llaveros, portatratados en cuero negro. Aquí pueden observar ustedes, aquí no hay cuento chino, que mentiras. Entonces la Watchtower sí hace negocio, pues hace negocio con su nombre. El nombre jw.org vende y tiene pues a 8 millones de clientes fijos, que son los propios miembros que van a comprar esto porque les interesará tener pues lapicero con el logotipo de la jw.org. les interesará tener lapicero con eso, corbatas, pines de corbata, solaperos, maletines con jw.org, llaveros, porta folletos, porta revistas, todo con jw.org, porque el nombre vende, pues jw.org vende. Entonces, y acá siguen más artículos. Jehová, buscando, y tenemos para seguir buscando más porque no termina. Es una lista tremenda de artículos. Que la Watchtower hace negocio pues con la organización de Jehová. Imagínense ustedes la jw.org. Imagínense ustedes traducción del Nuevo Mundo. Todo es de la Watchtower. Esta es una placa para auto. Imagínense, para que lo pongan ustedes en el auto. Licencia de placa de 6 pulgadas. jw.org. Cubierta de la Biblia de piel. Marcadores de libros.
imagínense ustedes. Después tienen acá estos stickers magnéticos que se ponen en los refrigeradores para poner anotaciones con imán. Ask me about jw.org. Ahí vemos a la izquierda. Seguimos avanzando a ver qué más hay. Como vemos, pues, queridos amigos, la Watchtower sigue haciendo sus negocios acá en Etsy, vendiendo sus productos con jw.org. Si no tuvieran autorización de la Watchtower, hace rato que hubieran la Watchtower demandado a esta empresa por muchos miles de dólares por haber usado una marca registrada sin autorización de la Watchtower. Pero si siguen operando desde 4 años después de la carta que hemos leído a las corporaciones diciendo que no se puede usar este nombre para hacer artículos de vestir en la ropa, que sea emprendedor de corbata, gemelos, artículos de escritorio, lapiceros, nada, no se puede usar. No quiere decir que esté mal, la vuestra no quiere decir en esa carta que esté mal hacerlo, sino que es una marca registrada y que si lo quieren usar hay que pedir permiso a la Watchtower para que la Watchtower cobre sus regalías, participe de las ganancias, pues no te las lleve sola. De eso se trata. Bueno, esto acá es un ejemplo. Y si me voy a poner, por ejemplo, si yo tuviera que poner eBay, poner jw.org, pongo acá eBay jw.org en eBay, seguramente queremos jw.eBay. Vamos a ver qué cosa hay acá. Organizador de servicio JW Ministerio, organizador de revistas, 130 soles. JW.org, testigo de Jehová, cubre torre. Miren, vayan ustedes a eBay. Y ahí venden buenos artículos también de Etsy, ¿no? JW.org. Todo esto es de la Watchtower. Clip de corbata. Acá, 8 número de Brooklyn Betel, solapa. Pin de solapa, tracto titular. Miren acá, este es un que dice acá una joya, excelente regalo, dice, para un abrigo con emblema jw.org. y aquí están los famosos lapiceros con jw.org, los llaveros con jw.org. miren cómo se venden por eBay. Y la Watchtower no ha reclamado nada de derechos de derechos de propiedad de este emblema de la Watchtower, que no se puede usar libremente sin el permiso de la Watchtower. Miren ese emprendedor de corbata y dice que no se puede usar ni siquiera para prendas de vestir. Pero ¿por qué lo está usando acá esta empresa Etsy, que se está vendiendo a través de eBay? ¿Por qué? Porque tienen permiso de la Watchtower, pues de lo contrario lo hubieran embargado, ya no podrían estar vendiendo esto porque le meten un juicio de miles de dólares a Etsy. Este tiene permiso, está en sociedad con la Watchtower, e inclusive se vende pues por eBay. Ahí vemos, pues, fíjense, jw.org. No hay duda pues que la Watchtower hace negocio con la Organización de Jehová. Miren acá estos, un pin de solapa para corbata, pin de solapa corbata, uno de corbata y uno de solapa, dice jw.org. La Watchtower hace negocio, saca plata donde sea, les gusta el dinero, aman el dinero, aman el dinero, no hay duda de eso, saca provecho de todo. Dice etiqueta de vinilo para coche, para que lo pongas atrás de tu auto, jw.org. ¡Qué bárbaro! Una corbata con el tema jw.org. ¿Qué tal cosa?
Acá, ¿qué más hay? Acá dos. Demora un poco para que pase, caramba. Y seguimos con el jw.org. Resaltador para pluma con empuñadura de goma con jw.org. Otros pines de solapa. Inclusive para poner el celular. Para poner los iPhone tiene jw.org. Qué buena, señores de la Costa, ¿verdad? Saben mucho. Tazas con jw.org, personalizado, diseñado. ¿Qué más hay acá? Jehová es mi refugio. jw.org, miren ustedes, Jehová es mi refugio. jw.org, otra vez, este prendedor de corbata. Y a ver, si siguen vendiendo sus productos, pues con jw.org. Este es con el beneplácito de la Watch Tower, sin lugar a dudas. No podrían estar ofreciendo esto en el 2018, después que ya han advertido que esto tiene, es una marca registrada. Han pasado circulares por todos los zonas del reino, cartas a los ancianos para indicar que esta es una marca registrada y que nadie lo puede usar para productos personales y poner esa marca sin autorización de la Watch Tower. Si quieres adquirir algo de la Watch Tower, no lo hagas tú, sino cómpralo en Etsy. Ahí, paga tu platita para que le des su platita de la Watch Tower y tengas el derecho de tener pues tu adorno con el emblema de la Watch Tower. Cuántas cosas. En fin, esta es una cosa para mostrar nomás. Bueno, amigos, eso era todo lo que quería decirles y será hasta la próxima.